El ayuntamiento de Segovia va a seguir respaldando Titirimundi. Ha mantenido su respaldo económico en estos tiempos difíciles. Ha mantenido la misma cantidad en convenio, en crisis, con crisis y sin crisis. Ha firmado un convenio plurianual a petición de la propia organización, porque eso es lo que da estabilidad y garantiza el trabajo con antelación y la tranquilidad a la hora de gestionar un festival. Ha cedido algunos espacios en eh, la cárcel Segovia Centro de Creación para que puedan ser útiles como sede del festival y ahorrar de esta manera los costes en alquileres. Y anuncio también que este año, y esto es primicia porque lo llevaba trabajando hace días, pero me han dado la noticia esta misma mañana por casualidad, que este año vamos a desarrollar el primer estudio de economía aplicada. Sobre el festival. Es decir, vamos a ver cómo el festival repercute económicamente. en diferentes sectores económicos. y en la vida social segoviana. Es verdad que justo vamos a hacer el estudio de economía aplicada. cuando hemos podido, ¿no? En un, en un momento en que el festival aparece mermado. Pero se puede hacer una proyección. Y de esta manera creo que vamos a poner ante los ojos de todos, con mucha claridad, que cada euro destinado a cultura no es un gasto, sino una inversión. Se puede proyectar porque podemos ver lo que revierte económicamente en la ciudad en cinco días y lo que revertiría si fueran ocho. Lo vamos a tener todos claro, meridiano, delante de los ojos. Me parecía importante y era una asignatura pendiente que tenía el ayuntamiento y este año vamos a desarrollar por fin ese estudio de economía aplicada.